las mujeres que van a ver un museo no se ven reflejadas ahí, no se ven como parte de la historia, porque el museo nos cuenta quiénes somos, nos cuenta la verdad. Es una manera, es como se piensa el poder, o como se pensó la democracia en la antigua Grecia, y otra cosa es las formulaciones del poder y la organización administrativa dentro de los mayas. A los historiadores les ha preocupado menos la biografía de Cleopatra, y cuando se han interesado por ella, la han tratado como si fuese una especie de apéndice de los personajes masculinos, de los varones con quien ella se relacionó. Yeah.